grabar en inglés. Entonces, cada vez que hablamos de el prana, hemos venido reconociendo que el prana es la energía vital. Es esta energía, este combustible que utilizamos para el desenvolvimiento de este vehículo en este plano físico y también para que sigamos en conexión con nuestro campo energético, con nuestro cuerpo energético y en conexión con la divina conciencia. Entonces, este prana tiene que ver con todas las formas en las que nos alimentamos y está ubicado en la zona del corazón, en la zona de la garganta, entonces tiene que ver con cómo nos relacionamos también con todo, con toda la existencia. Entonces es todo lo que estamos recibiendo, todo lo que estamos percibiendo es prana. Entonces, hay una autora que se llama Abraham Hicks y algo que ella dice es que el propósito de nuestra alma es alinearnos con lo que nos hace feliz, con lo que nos hace sentir gozo. Y bueno, eso tiene que ver también mucho con el prana. Cuando nosotros comenzamos a alinear nuestra frecuencia y todo lo que nos rodea comienza a alinearse en una frecuencia que nos hace sentir bienestar, que nos hace sentir gozo, entonces lo que vamos a escoger como alimento, lo que vamos a escoger como el origen del prana, van a ser cosas saludables, van a ser cosas en armonía con nosotros mismos, con nosotras mismas, van a ser aspectos que nos brinden o que nos reconecten con nuestra verdadera esencia, que nos brinden esa capacidad de reconocer todo nuestro potencial. Y entonces ahí es donde el prana se encuentra en todo lo que existe. El prana es esta energía que está en el sol, esta energía que está en la naturaleza, que está en los elementos y que está en nosotros mismos también. Esta energía que cada vez que inhalamos traemos vida y cada vez que exhalamos estamos también dando vida a la existencia, dando vida a las plantas, por ejemplo. Y entonces aquí reconocemos también esta interacción constante. Entonces el prana vayu se refiere a toda esta energía y cómo nosotros podemos fortalecernos a través de la respiración, a través de los pensamientos, a través de lo que decidimos consumir a través de la televisión, a través de las redes sociales. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos, digamos, viendo algún documental o alguna película, en ese momento estamos también absorbiendo prana a través de la respiración, a través de las imágenes, a través de la energía que estamos intercambiando. Y en el momento en el que entra nuestro cuerpo, ya ahí también comienza a interactuar con otro flujo energético que es el Samana, que es el que estuvimos viendo que tiene que ver con la digestión. Entonces, el prana va a ser toda esta forma en la que nos alimentamos. Y una vez que hemos recibido toda esta energía, cambia el flujo energético al Samana Vayu y se encarga el Samana Vayu de la parte de la digestión, para luego el Apana Vayu encargarse de la parte de la expulsión o la evacuación. Entonces, para que entiendan cómo van fluyendo los flujos energéticos a través de nuestro cuerpo y cómo también eso está relacionado en nuestra vida diaria a nuestra interacción con el medio. Por un lado, cómo nos alimentamos, cuál es el prana, cuál es la energía que estamos escogiendo para alimentarnos. Si, por ejemplo, yo estoy ahora en la casa y todo el día decido permanecer en un cuarto oscuro o con los bombillos o con luces artificiales,
Entonces esa es la energía con la que me voy a estar alimentando. Mientras que si decido sacar ratitos para ir a estar con el sol, para estar en algún contacto con alguna planta, eso también va a ser la forma en la que yo me estoy alimentando. Eso lo sumamos con la respiración, lo sumamos con la meditación, con el yoga, va a ser cada vez más saludable y más fortalecido este flujo de prana, el prana vayu. Y si por otro lado, nosotros también hemos venido haciendo estas prácticas que nos permiten asimilar las situaciones, buenas o malas, trascendiendo los juicios y poder digerir esa información, eso es gracias a un Samana Vayu fortalecido y que nos permite procesar cualquier información, ya sea mental o sea a nivel físico. Y por último, si también tenemos un Apana Vayu fortalecido, tenemos esa capacidad de soltar no solamente los alimentos, sino también soltar ideas, soltar viejas programaciones. Entonces ahí vamos viendo también cómo entre ellos van jugando papeles importantes de cómo interactúan en nuestro cuerpo. Muy bien, hoy como vamos a estar trabajando en el Prana Vayu, entonces me gustaría que nos enfoquemos mucho en la inhalación. Y ojalá puedan acompañarlo de frases, de pensamientos sobre qué es la energía vital que ustedes quieren invitar a sus vidas. ¿Cómo quieren visualizarla? ¿Quieren visualizarla en luz? ¿Quieren visualizarla con algún aroma, con algún color? ¿Cómo se siente? Utilice sus sentidos, utilice la capacidad de su cerebro para poco a poco integrar todo esto que usted quiere inhalar a través de la respiración e invitar a su cuerpo, a sus programaciones, a su sistema de creencias, a su memoria celular. Y entonces nos mantenemos bien conectados con el momento presente a través de conectarnos con la respiración de esa forma. La exhalación también, si ustedes quieren, pueden utilizarla para soltar cualquier miedo, cualquier desconfianza, pero pueden también alinearlo con las palabras. Hoy lo que más me interesa recomendarles es que nos enfoquemos en cuando inhalamos, ¿qué queremos inhalar? Quiero inhalar confianza y hoy estoy trabajando mucho en eso, así que toda la clase solo voy a pasar en confianza. Bueno, quiero abundancia, confianza, prosperidad, fortaleza. Entonces voy en cada inhalación a decir una o la otra. Muy bien. Ya ahí es su propia magia, su propia creatividad, ¿verdad? También la que se pone en juego y que ustedes pueden utilizar. Así que los invito, las invito a sentarse en una postura cómoda, a cerrar los ojos y vamos a comenzar a conectar con la respiración. Profundamente, inhalando y exhalando. Inhalando y exhalando. Trae toda su atención al aire que entra a través de sus fosas nasales y que se dirige al fondo de sus pulmones. Este es el prana que viene a iluminar hasta lo más profundo de su ser. Este es el prana que da vida a su esencia. Sienta rápidamente cómo su cuerpo comienza a relajarse y los pensamientos en su mente a aquietarse. Todo lo que inhalamos es luz. Todo lo que exhalamos ya cumplió su ciclo en nosotros, en nosotras.
Ahora inhale y traiga ambas palmas frente al corazón en la postura de oración o Angel Mudra. Y vamos a tomar un momento para intencionar nuestra práctica. Para que toda la energía que cultivamos a través de cada inhalación, de cada respiración, de cada concentración y enfoque en el momento presente, tenga una dirección. Nos unimos con el canto de la sílaba OM, simbolizando nuestra unión con esta intención y con los seres con los que estamos co-creando esta realidad. Inhalamos profundo. Relaje los brazos sobre su regazo. Coloque una leve sonrisa en su rostro. Y poco a poco vamos a ir abriendo los ojos. Muy bien, el día de hoy les voy a invitar a que comencemos la práctica de pie. Así que vamos a colocarnos en el principio del mat, enraizando las plantas de los pies sobre el mat, con las rodillas levemente flexionadas, alargamos la columna, abrimos el pecho, hombros hacia atrás, conectamos con la respiración, si es posible, con la respiración ujjayi, respiración oceánica, mentón paralelo al piso, comenzamos con Dhyana Namaskar. Y ahora inhalo, traigo los brazos hacia el cielo en Urva Hastasana. Y exhale, flexione, se lleve las manos al piso, relaje el cuello en Uttanasana. Inhale, alargue la espalda, Nardha Uttanasana. Y exhale, salte en camino hacia atrás, plancha. Flexione codos, Chaturanga Dandasana. Inhale, abra el pecho en curva muja y exhale. Eleve la cadera a luchar para atrás. Saque la colita, lleve la mirada hacia el ombligo. En este primer nunca puede flexionar la rodilla derecha, luego la rodilla izquierda. Vaya sintiendo el estiramiento de sus isquiotibiales hasta que esté preparado, preparada. Estire la espalda, lleve la mirada hacia el ombligo, los talones descienden hacia el mar. Mantengo dos más. Uno, con los pulmones vacíos, mirada entre las manos, camino santo y traiga ambos pies juntos. Inhale, alargue la espalda. Y exhale, flexione, se relaje el cuello. Inhale, traiga los brazos hacia el cielo, en curva hasta y exhale, brazos a los costados, a inhale, brazos al cielo, curva hasta y exhale, flexione, manos al piso, relaje el cuello y Uttanasana. Inhale, alargue la espalda, saque la colita, si es necesario puedo flexionar las rodillas, mantenga la columna alargada. Y en la siguiente exhalación, salto, camine hacia atrás, plancha, y haga cualquier versión de chaturanga. Inhale, abre el pecho en curva muda. Y exhale, eleve las caderas en ardhakarsanasana. Y si alguno o alguna siente la necesidad de que revisemos alguna postura, por favor duden en contactarme y con mucho gusto reviso cualquier detalle que les preocupe para que se sientan seguros, seguras en su práctica. Tiene la mirada hacia el ombligo, aleje los hombros de los oídos y mantenga por dos más.
uno con los pulmones vacíos, mirar entre las manos, camino salte y traiga ambos pies fuertes. Inhale, alargue la espalda y exhale, flexiónese. Inhale, traiga los brazos al cielo en curva Vajrasana y exhale, brazos a los costados, Samasthiti. Inhale, brazos al cielo, Urdhva Hastasana. Y exhale, flexiones de manos al piso, relaje el cuello, Uttanasana. Inhale, alargue la espalda, Ardha Uttanasana. Y exhale, salte, camina hacia atrás, plancha, cualquier versión de Chaturanga. Inhale, abre el pecho en Urdhva Mukha. Y exhale, eleve las caderas a Dandasana. Saque la colita, mirada hacia el ombligo y mantengo 5, 4, dedos de las manos bien abiertos como rayos de sol, 3, el dedo índice señala hacia el frente, 2, 1, con los pulmones vacíos, mirada entre las manos, camino salte y traiga ambos pies juntos. Inhale, alargue la espalda y exhale, flexione, se relaje el cuello. Inhale, traiga los brazos al cielo, en Urdhva Hastasana y exhala, brazos a los costados, Samasthiti. Flexionando las rodillas, inhale, brazos al cielo, Uttanasana y exhale, flexione, se manos al piso, relaje el cuello en Uttanasana. Inhale, alargue la espalda en Ardha Uttanasana y exhale, salte o camina hacia atrás, plancha. Entonces vamos a mantener la plancha por 5, 4, 3, 2, 1 y ahora sí, flexiona el codo, Chaturanga. Inhale, abre el pecho en Urdhva Mukha. Y exhale, eleve las caderas a Dandasana Uttanasana. Ahora traiga el pie derecho en medio de las manos y ajuste el pie izquierdo 45 grados. Eleve el tronco trayendo los brazos hacia el cielo. Inhale. Y exhale, lleve ambas palmas hacia el mar. Inhale, paso atrás, plancha. Y exhale, Chaturanga. Inhale, abre el pecho en Urdhva Mukha. Y exhale, eleve las caderas a Urdhva Hastasana. Ahora traiga el pie izquierdo en medio de las manos. Derecho, 45 grados. Elevo el tronco, cabeza al frente, inhalo, brazos al cielo. Y exhale, palmas al mar. Inhale, atrás, plancha. Y exhale. Perdón, mantengo aquí la plancha por 5. Perdón, 4. Respiro profundo, 3. Empujo con los talones hacia atrás, 2, 1, y ahora sí, flexiona codos, Chaturanga. Inhale, abra el pecho en Urdhva Mukha y exhale, eleve las caderas a Mukha Svanasana. Y mantengo aquí, 5, respiro profundo, mirada hacia el ombligo, 4, alejo los hombros de los oídos, 3, 2, respiración ujjayi, 1, con los pulmones vacíos, camino salte y traiga ambos pies en medio de las manos. Inhala, alargue la espalda y exhale, flexiónese, flexionando las rodillas. Inhalo, brazos al cielo, Uttanasana. Estiro piernas, brazos a los costados, Samasthiti. Flexionando las rodillas, inhalo, brazos hacia el cielo, Uttanasana. Y exhale, flexiónese, manos al piso, relaje el cuello, Uttanasana. Inhale, alargue la espalda, Ardha Uttanasana. Y exhale, salte, camina hacia atrás, plancha. Esta vez, en la plancha, vamos a elevar la pierna derecha. Y sostenemos con la pierna derecha arriba por 5. Empujamos con ambos talones hacia atrás. 4. Dedos de las manos bien abiertos. 3.
Si es necesario, por supuesto, puedes llevar la rodilla izquierda hacia el piso. Dos. Uno, y ahora bajo con el pie derecho, flexiono codos, chaturanga. Inhale, abriendo el pecho, curva, muca. Y exhale, eleve las caderas, abro muca, barasana. Pega el pie derecho en medio de las manos y apuste el pie izquierdo 45 grados. Eleve el tronco, caderas hacia el frente, brazos hacia el cielo, inhale. Y exhale, ambas palmas al mar. Inhale tras plancha. Y ahora en esta plancha, eleve la pierna izquierda. Y mantenga 5, 4, 3, 2, 1, bajo pie izquierdo y flexiona todos a tu larga. Inhale, abra el pecho, vuelva a boca y exhale. Eleve las caderas a tu Utkatasana. Traiga el pie izquierdo en medio de las manos. Derecho, 45 grados. Eleve el tronco, brazos al cielo, inhalo. Y exhale, lleve ambas palmas al mar. Inhale, paso tras plancha. Y exhale, chaturanga. Inhale, abre el pecho, vuelva a boca. Y exhale, eleve las caderas a donde está el balance. Saque la colita, lleve la mirada hacia el ombligo. Y mantengo 5. 4, 3, 2, 1, con los pulmones vacíos, camina, salte, traiga ambos pies en medio de las manos. Inhala, larga la espalda y exhale, flexiona, se relaja el cuerpo. Y ahora flexionando las rodillas, inhala, brazos al cielo, Utkatasana, estiro piernas, brazos a los costados, Samasthiti. Ahora, enraíce la planta del pie izquierdo contra el mat y abrace la rodilla derecha hacia su pecho. Alargue la columna, tome la rodilla derecha con la mano izquierda, inhale. Y en la siguiente exhalación, estire el brazo derecho hacia atrás. Abre el pecho llevando la mirada hacia atrás. Siempre conectando con la respiración, manteniendo el pie derecho en flex. Mantengo 4, 3, 2, 1. Inhalo, mira al frente y exhalo, suelto. Cambia de lado, ahora abrazo la rodilla izquierda a mi pecho. Alargo la columna, tomo la rodilla izquierda con la mano derecha, inhalo y exhalo, estiro el brazo izquierdo hacia atrás. Mira hacia atrás, alargo la columna, mantengo 5, 4, 3, 2, 1, inhalo, mirada verde, y exhalo, sobre todo de nuevo me coloco en el principio del mar. Inhalo, brazos al cielo, Urdhva Hastasana. Y exhalo, flexiones, manos al piso, Uttanasana. Inhalo, alargue la espalda, Ardha Uttanasana. Y exhalo, salte también hacia atrás, plancha. En esta plancha vamos a hacer bombeo con las caderas arriba abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y aquí flexionamos los codos y bajamos en chaturanga. Inhale, abriendo el pecho, vuelvo a boca. Y exhale, elevando las caderas en Ardha Mukha Svanasana. Saque la colita, mirada hacia el ombligo.
Y ahora flexionen ambas rodillas ligeramente. Vamos a traer la mano derecha por fuera de la pierna izquierda, puede ser por fuera del tobillo, inclusive por fuera del borde externo del pie, y luego estire ambas piernas. Y entramos en esta torsión. Y mantengo 5. Y respiramos profundo. 4. Activo bandas. 3. 2. 1. Y ahora flexione ambas rodillas. Traiga la mano derecha al frente. Cambio de lado, ¿sabes? Mano izquierda por fuera de la pierna derecha o por fuera del tobillo. Y cuando se sienta preparado o preparada, estire ambas piernas. Y respire profundo. Mantengo 5. 4. 3. 2. 1. Flexione ligeramente las rodillas y ahora traiga la mano izquierda hacia el frente. Estiro ambas piernas en la postura de perro mirando hacia abajo, llevo la mirada hacia el ombligo. Y ahora inhale y traiga el pie derecho en medio de las manos y baje con la rodilla izquierda hacia el mat. Inhale en el tronco, traiga las manos en posición de oración. Y ahora exhale y traiga el codo izquierdo por fuera de la rodilla derecha. Recuerde que puede ayudarse para traer lo más cerca que pueda el codo y la axila de la pierna, del muslo. Mirada hacia el cielo, entramos en la torsión. Mantenemos rodilla izquierda en el mat por 3 más. 2. 1. Y ahora sí se siente preparado, preparado. Eleve la rodilla izquierda y empuje con el talón izquierdo hacia atrás. Mantengo 5. 4. 3. 2. 1. Inhalo, mirada hacia el mar. Y exhale, lleve ambas palmas hacia atrás. Inhale, paso atrás, plancha. Y exhale, chaturanga. Inhale, abre el pecho, vuelva a boca. Y exhale, eleve las caderas a boca, tanasana. Ahora traiga el pie izquierdo en medio de las manos y baje la rodilla derecha hacia el mat. Inhale en el tronco y ahora el codo derecho por fuera de la pierna izquierda y entramos en la torsión. Mantengo 5. Respiramos profundo. 4. 3. 2. 1. Inhale, mira hacia el mar y lleve ambas palmas hacia el mar. Ay, no, perdón, mantenemos la torsión, disculpen, y vamos a hacer 5 respiraciones más con la pierna derecha estirada. Y mantengo 5, 4, 3, 2, 1, y ahora sí, exhalo ambas palmas hacia el mar. Inhale, paso atrás, plancha, y exhale, chaturanga. Inhale, abre el pecho en curva boca, y exhale, eleve las caderas a duras. Ahora inhale, traiga el talón derecho al cielo, flexiona la rodilla, abre la cadera, y en la exhalación traiga la rodilla derecha hacia el codo izquierdo y hacemos un poco más de torsión. Inhalo, pierna hacia atrás, abro cadera. Y exhalo, rodilla derecha hacia el codo izquierdo. Inhalo, pierna hacia atrás, abro cadera. Y exhalo, rodilla, codo. Inhalo, pierna hacia atrás, abro cadera. Y exhalo, rodilla, codo. Una más, inhalo, pierna hacia atrás, abro cadera.
Y esta vez traiga el pie derecho en medio de las manos. Y de un paso corto con el pie izquierdo para que quede en ángulo de 45 grados. Inhale, alargue la espalda y exhale, flexiones hacia la rodilla derecha. Y vamos a repetir estos movimientos. Inhale, alargue la espalda y exhale, flexiones. Inhale, alargue y exhale, flexiones. Inhale, alargue y exhale, flexiones. Inhale, alargue y exhale, flexiones. Una más última, inhale, alargue y exhale, flexiones. Estas mantenemos aquí por 5. 4, 3, 2, 1, inhale, alargue la espalda, traiga la mano izquierda por fuera del borde externo del pie derecho. Recuerden que si esto fuera muy complicado, yo puedo también siempre mantener la mano en popa, mantenerla por el borde interno. Dar un poco de altura también, trayendo la mano hacia la espinilla o usando algún prop. Si no, llevo la mano izquierda por fuera del borde externo al pie derecho y brazo derecho hacia el cielo. Y mantengo aquí 5, 4, 3, 2. 1, inhalo, mira hacia el mar y exhalo, llevo ambas palmas hacia el mar. Inhale, paso atrás plancha y exhale, flexione concha blanda. Inhale, abra el pecho en urva mukha y exhale, eleve las caderas en Ardha Padmasana. Ahora traigo el talón izquierdo al cielo, flexiono la rodilla, abro la cadera. Y luego traigo en la rodilla izquierda hacia el codo derecho. Entonces aquí hacemos una pequeña torre. Inhalo, pierna hacia atrás. Y exhalo, rodilla, codo. 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 Una más, inhalo, pierna hacia atrás. Y esta vez traiga el pie izquierdo en medio de las manos. Doy un paso corto con el pie derecho. Y recuerden que lo coloco el pie de atrás en 45 grados en diagonal para que mis dedos puedan girar. Inhalo, alargue la espalda. Y ahora traiga la mano derecha por fuera del borde externo del pie izquierdo. O en cualquier versión en la que esté el día de hoy y estiro el brazo izquierdo hacia arriba. Alineo las caderas y mantengo 5, 4, 3, 2, 1. Y ahora bajo con la mano izquierda. Ambas palmas hacia el mar, doy un paso hacia el frente con el pie derecho. Inhalo, alargo la espalda y exhalo, mano izquierda a la cintura. Tomo el dedo gordo del pie derecho y ahora inhalo y elevo la pierna derecha. Siempre lo puedo hacer con la rodilla flexionada. Mantengo pierna estirada, 5. 4, 3, 2, y ahora con la mano izquierda voy a tomar el borde externo del pie derecho, ¿eh? Pero esta vez traigo la mano por enfrente y luego por fuera, y estiro el brazo derecho hacia atrás, y mantengo 5, 4, 3, 2,
ahora inhalo, mira, exhalo, suelto, manos hacia la cintura, piel punta, y mantengo 5, hombros hacia atrás, alargo la columna, 4, respiro profundo, conecto con el prana, 3, reconozco mis pensamientos, 2, y ahora poco a poco voy a traer el pecho hacia el frente y voy a llevar la pierna derecha hacia atrás. Esa vez estiro los brazos como si estuviera volando hacia atrás, hacia los lados, y mantengo 5, 4, 3, 2, empujo con el talón derecho hacia atrás, 1, y ahora exhalo, lleve ambas palmas hacia el mar. Manteniendo la mano derecha sobre el mar, inhalo y traigo el brazo izquierdo hacia el cielo. Y mantengo 5, 4, 3, 2, 1, y exhalo, bajo con la mano izquierda, junto los pies, y relajo el cuello. Inhale, alargue la espalda, mano derecha en la cintura, toma el dedo gordo del pie izquierdo, y ahora inhalo y elevo la pierna izquierda. Y sonrío, mantengo 5, 4, 3, 2, 1, y ahora tomo el borde externo al pie izquierdo con la mano derecha y estiro el brazo izquierdo hacia atrás, mirada hacia atrás, y mantengo 5, 4, 3, 2, 1, inhalo, mirada hacia el pecho, suelto, manos hacia la cintura y mantengo 5, 4, 3, 2, 1, ahora traemos el pecho hacia el frente y la pierna hacia atrás, estiro los brazos como si estuviera volando y mantengo 5, empujo el talón izquierdo hacia atrás, 4, respiro profundo, 3, recuerdo que estoy conectando con el prana, la energía vital, 2, y nos fortalecemos, 1, y exhalo, llevo ambas palmas hacia el mar, mantengo pierna izquierda elevada, y manteniendo la mano izquierda en el pie, señalo, abro con el brazo derecho hacia arriba, mantengo 5, 4, 3, 2, 1, y exhalo, bajo con la mano derecha, junto los pies y relajo el cuello. Y ahora inhale, alargue la espalda y exhale, salto, camina hacia atrás, plancha. Flexiono codos, chaturanga. Inhale, abra el pecho en urdhva mukha y exhale, eleve las caderas a dibujar svanasana. Y ahora salte y se sienta. Y vamos hacia la postura de Navasana. Estiro cualquiera de las tres versiones, pueden dejar las plantas de los pies sobre el mar, o mantenerlas flexionadas, o estiro las piernas y los brazos, alejo los hombros de los oídos, y mantengo 5, 4, 3, 2, 1, ahora vamos a flexionar ligeramente las rodillas, vamos a inhalar, exhalar, y ahora inhalo, y voy a acercar los dedos de los pies a los dedos de las manos, y los dedos de las manos a los dedos de los pies, y exhalo, inhalo, su, y exhalo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y ahora abro piernas, junto manos, estiro piernas, mantengo 5, 4, alargo la columna, 3, 2, 1, cruzo piernas,
manos al frente, paso hacia atrás, plancha. Muy bien, y ahora en esta plancha vamos a traer la mano derecha en el medio del mat y vamos a hacer plancha de lado, brazo izquierdo hacia arriba. Recuerda que siempre puedo traer la planta de pie izquierdo al frente o puedo bajar la rodilla derecha y estirar la pierna izquierda. Si es posible, plancha de lado. Mantengo 5, 4, activando abdomen 3, 2, 1, y ahora voy a llevar la mano izquierda hacia la nuca o detrás del oído y vamos a llevar la planta del pie izquierdo hacia el muslo derecho. Voy a inhalar y exhalo, voy a llevar codo a rodilla y rodilla a codo. Inhalo, abro y exhalo, rodilla codo. Inhalo, abro y exhalo, rodilla codo. Dos más. Inhalo, abro y exhalo, rodilla codo. Una más. Inhalo, abro y exhalo, rodilla codo. Y ahora inhalo, estiro. Y exhalo, bajo con la mano izquierda. Flexiono codos, chaturanga. Inhale, abre el pecho, boca a boca. Y exhale. Eleve las caderas a Dvanasana. Ahora inhale, dirígete hacia la postura de la plancha. Coloca la mano izquierda en el centro del mat y hacemos plancha de lado. Cualquiera de las variaciones que ustedes estén trabajando el día de hoy, mantengo 4. 3, 2, 1, y ahora flexiono la rodilla derecha, mano izquierda, mano derecha por detrás del oído, y exhalo, rodilla codo. Inhalo, abro, y exhalo, rodilla codo. Inhalo, abro, y exhalo, rodilla codo. Inhalo, abro, y exhalo, rodilla codo. Una más, inhalo, abro. Y exhalo, rodilla codo. Inhalo, estiro. Y exhalo, bajo con la mano derecha. Flexiono codos, chaturanga. Inhale, abre el pecho, curva nuca. Y exhale. Eleve las caderas a Dvanasana. Y ahora salto. Traigo ambos pies en medio de las manos. Inhale, alargue la espalda, flexione las rodillas y ahora vamos a traer los brazos paralelos al mat. Muy bien, alargamos la columna, pelvis hacia el frente, mantengo 5, 4, si es posible, rodillas juntas, sino alance de las caderas, 3, 2, 1, y ahora abro los pies al ancho de las caderas y bajamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y ahora estiro piernas, manos hacia la cintura, junto a los pies, relajo los brazos. Muy bien. Ahora vamos a flexionar ambas rodillas y vamos a colocarnos de cuclillas. Vamos a traer el brazo izquierdo por fuera de la rodilla derecha. Muy bien. Y ahora estiro el brazo derecho hacia arriba. Mantengo 5, 4, 3, 2, 1, bajo con el brazo derecho y ahora hacemos cambio de lado. Estamos de cuclillas, estamos brazo izquierdo por fuera de la pierna derecha y estiro. Perdón, brazo derecho por fuera de la pierna izquierda y estiro brazo izquierdo hacia arriba. Mantengo 5,
cuatro, tres, dos, uno, inhalo, mira hacia el piso y exhalo, suelto. Muy bien. Y ahora, los que ya tienen la postura del cuerpo, vamos a hacer la postura del cuerpo. Y si no, vamos a ver diferentes variaciones. Entonces, la primera variación es traer los brazos, bueno, colocarlos de cuclillas, ¿verdad? Vean que yo aquí estoy de cuclillas. Y ahora traigo el brazo al frente de la espinilla. Los dedos de la mano bien abiertos, como rayos de sol. Vean que aquí saco, levanto mis caderas. No, levanto mis caderas y empiezo a transferir el peso a mis piernas. La mirada se mantiene al frente. Puedo colocar un pie en punta si me siento firme y luego elevar el otro o mantener los dedos de los pies sobre el mat. Y mantenemos aquí si ya lo sostuvimos por 5, 4. 3, 2, 1 y bajamos. Si no, ¿verdad? Si estuvimos ahí como jugando, levantamos un poquito, ya está súper bien. Eso es lo que estamos trabajando el día de hoy. Hoy me gustaría, hemos estado trabajando varias torsiones, porque me gustaría que probáramos un poquito de balance de brazos y también torsión. Muy bien, entonces ya estuvimos haciendo Bakasana. Ahora en la siguiente vamos a otra vez traer los pies juntos y colocarlos de cuclillas. Entonces la primera versión es traer los brazos por el lado, ¿verdad? Entonces ya aquí estamos empezando a transferir el peso. Aquí también queremos transferir el peso. Si es posible, estiramos ambas piernas hacia el lado. Y si lo hacen de un lado, entonces lo hacen del otro lado también. ¿Ok? Entonces, jueguen un ratito, bueno, a ver hasta dónde pueden sentir. Vayan sintiendo el peso. Activen el abdomen, recuerden que eso es muy importante, voy a hacerlo de ese lado y quiero que ustedes también vean que es importante como yo voy transfiriendo el peso. Eso. Y ahí encuentro dónde está mi equilibrio que me permite estirar mis piernas. Muy bien, entonces vayan sintiéndolo un poquito, juguemos un ratito también en esas posturas. Vamos a sentirlo ahí, jugar, sentir las muñecas. Si me duele mucho las muñecas, también puedo tomarme un descansito y hacer este entrelazado con este movimiento circular y también es bastante beneficioso. Muy bien. Vamos a hacer esa y luego vamos a hacer la siguiente. Entonces, me gusta como que también sacamos unos ratitos para jugar y para que vayamos sintiendo nuestro cuerpo. Aquí va a ser mucha activación de abdomen, mucho reconocimiento de cómo nuestro centro de gravedad va a ir cambiando. Entonces, hoy quería que exploráramos un poquito más de eso. Entonces, vamos a hacer una más en la que vamos a hacer también torsión. Pero vamos a comenzar con un pie al frente y otro hacia atrás. Entonces, entramos primero en la torsión, ¿verdad? Justo como lo vimos en Vita. Y también aquí vamos a buscar transferir el peso. Y una vez que transferimos el peso, tiramos ambas pies. Muy bien, esa es la otra que estamos haciendo el día de hoy. Entonces, lo voy a hacer del otro lado. La pierna de atrás comienza primero la rodilla abajo y entro en esta torsión. Vayan sintiendo, ¿verdad? Por ejemplo, yo muevo mi pie para poder reconocer a dónde van mis manos y después lo sigo moviendo. Estiro la pierna atrás
cambio el centro de gravedad hasta que la pierna atrás se levanta sola. Eso, muy bien. Y vamos a ir sintiendo un poquito, yo sé que no es justamente lo que hacemos delante de brazos, pero está bueno sentirnos y salir de nuestra zona de confort. Muy bien, sentimos un poquito. Y ahora vamos a estirar los brazos al frente. Yo estoy de rodillas, giro los brazos y vamos a traer las caderas hacia arriba. Y luego hacia atrás. Esto para trabajar un poquito las muñecas. Hacia atrás. Expresamos el dolor. Vamos a ir hacia atrás. Y esa vamos a colocar los dorsos de la mano. Pueden llevar las cosas afuera para que duela un poquito menos o para que ustedes puedan sentirse, no va a doler en realidad. Entonces, lo que, por eso abrimos los codos, para que no duele, y luego vamos estirando los brazos. Para dar ese movimiento también. Ahora, vamos a sentarnos. Vamos a señalar con el dedo índice de la mano derecha y la mano izquierda, la vamos a traer hacia el oído derecho, aquí vamos a alargar el círculo. Respiramos profundo. Y ahora cambio de lado, señalo con el dedo izquierdo hacia atrás y hacia abajo, mano derecha hacia el oído izquierdo. Y respiro profundo. Mantengo dos manos. Uno y exhalo. Suelto. Y ahora vamos a estirar la mano derecha hacia el frente. Giramos. Quizás con la mano izquierda voy a traer los dedos hacia atrás y el pulgar de la mano derecha hacia el frente. Muy bien. Ahora cambiamos hacia la otra mano. Eso, ahora vamos a tomar con la muñeca, con la mano derecha, la muñeca izquierda y hacemos así. Y cambia de dirección hacia el otro lado. Bien, ahora al otro lado, tomo la muñeca derecha y hacemos círculos hacia la derecha. Y luego, entrelazo las manos detrás de la espalda, inhalo en el pecho y exhalo. Cabeza hacia arriba. Brazos estiran hacia arriba. Y mantengo 5. 4, 3, 2, 1, inhalo, leo el tronco y exhalo, suelto. Y ahora vamos a dibujar círculos con nuestro tronco, respirando profundo. Inhalando y exhalando y cambio de dirección. Y ahora vuelvo al centro. Y vamos a cerrar los ojos. Y a traer toda la atención a la respiración. Respirando conscientemente. Traiga la atención al momento presente.
Respire, invitando a esta energía pránica a que entre a su cuerpo, a que ilumine su vida. Su inhalación y su exhalación hasta que tengan la misma duración. Descubra su capacidad para administrar su aire. Y para expandir sus pulmones, invitando más y más prana a entrar a su cuerpo. Y respire profundo. Inhalando y exhalando. Equilibrando su inhalación y su exhalación. En esta postura puede dirigirse a la postura de Shavasana cuando se sienta listo, lista. Y relájese, absorbiendo lo que la práctica ha traído para usted el día de hoy. Thank you.
Inhalo profundamente y exhalo. Poco a poco trayendo la conciencia al cuerpo y al espacio en el que se encuentra. Vaya poco a poco moviendo los dedos de los pies, los dedos de las manos. Vaya moviendo las piernas, los brazos, las caderas, hasta que sea capaz de dirigirse hacia una postura sentada. Puede dirigirse primero a la postura fetal,
Y de ahí poco a poco a una postura sentada. Recordemos este momento de conexión con nuestra verdadera esencia. Y reconozcamos nuestra capacidad para escoger saludablemente todas las formas en las que nos alimentamos. ¿Cuál es la energía que estamos invitando? ¿Cuáles son las palabras que estamos prestando oídos? ¿Cuáles son las noticias, los mensajes que estoy viendo, las imágenes? Inhala y traiga ambas palmas frente al corazón. Vamos a finalizar el día de hoy uniéndonos con el canto de la sílaba Om, elevando nuestras intenciones. En la siguiente exhalación cantamos. Inhale profundo. Namaste. Namaste. Ay, qué rico. Gracias por compartir conmigo. Bueno, hoy quería hacer esa práctica un poquito, ¿verdad? Más demandante y tal vez que nos saca de nuestra zona de confort, ¿verdad? Eso hace mucho los balances de brazos, nos ponen mucho a conectar con nuestro cuerpo, donde está nuestro centro de gravedad. Espero que lo hayan disfrutado, que lo hayan visto más como un juego. Nunca es competencia, siempre es una oportunidad para explorarnos un poco más. Gracias.